Angeles area, and reports are that the rock band Airborne are actually playing live inside the truck. I've never seen anything like this before. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Acero, rider bogotano. Bueno, el longboard es un deporte realmente muy antiguo en países como Canadá, Estados Unidos. Era Colombia, yo lo conocí a Colombia por medio de una gente que estaba patinando un día en el Parque Nacional. Eran pocos, como 7, 9 personas, y ahí me comienzo a atar de pues cómo es el cuento de las tablas, y pues me comienzan a explicar, y no, de ahí consigo una tabla, un longboard, y comienzo a descolgar, a aprender, y en eso estamos. La pista cuenta con una velocidad promedio a las que hay en las otras ciudades del país, de Colombia. Y tiene un par de curvas técnicas, que son pues las curvas que ustedes las denominan la gente. Son dos curvas técnicas, pero realmente la pista es muy agradable, se la goza uno y pueden hacer un evento donde le va a llegar mucha gente, porque la calidad también de la gente ibaguereña y de la gente que vive en Rovira es excelente. En este momento hay una federación que está haciendo pues carreras. Es un torneo que se es denominado Copa Colombia, y tiene como sedes varias ciudades, entre ellas está pues Bogotá, Cali, Pereira, Medellín, y pues esperamos que se implemente ahora en esta gran pista que tienen ustedes acá cerca de Ibagué, en Rovira. Gracias a la gente de Rovira por atendernos, de mi parte y de toda la gente que vino. Yo creo que todos felices.